Hoy vamos a hablar de varios tópicos, todos relacionados con la inteligencia artificial, tanto cómo se ha integrado con GeneXus, como la integración nuestra con Flexi Chatbot, y sobre todo, cuál es la mejor forma de aprovecharla o cuáles son las mejores prácticas a la hora de trabajar con una inteligencia artificial. Bien, como ya nos presentaron, Fabricio Aba, Gabriel Fernández, ambos trabajamos en Neuroni. Gaby, Product Manager de Flexi Chatbot, junto con todo el equipo. Así que, bueno, para no perder más tiempo, vamos a la siguiente diapositiva, donde vamos a hacer un resumen de lo que vamos a hablar. Primero, la ingeniería de prompts. Vamos a ver qué son los roles, qué función cumplen, que es una de las cosas más importantes a la hora de hablar con una inteligencia artificial. Instrucciones, estructuras, y bueno, que después lo hemos aplicado en Flexi también todo esto. Correcto. Después, bueno, Gaby nos va a mostrar unos ejemplos con GeneXus Next, un review del frontend y algo de Swagger. Bueno, y para finalizar, todo lo que hemos hecho con Flexi, un pequeño ejemplo de un caso de uso. Después vamos a ver algo de generación de imágenes y cómo explotar de la mejor manera una inteligencia artificial. En este caso, a través de Flexi Chatbot. Así que vamos a la siguiente. Y bueno, como introducción, para que entiendan, por si hay alguien que por ahí no está muy, muy metido en el tema, vamos a explicar que una inteligencia artificial lo que hace es imitar el comportamiento humano y aprender de la experiencia, ¿sí? Las inteligencias artificiales realizan trabajos que normalmente serían hechos por una persona, porque le podemos pedir que haga un resumen, que haga una lista o que haga una tabla, que son tareas que normalmente le pediríamos a otra persona. Pero no nos tenemos que olvidar de que sigue siendo una máquina que trabaja con algoritmos, ¿sí? Acá hay algo para diferenciar las máquinas de los humanos. Los humanos aprenden de tres maneras: por deducción, o sea, yendo de lo más general a lo más particular; por inducción, que es por repetición; y por abducción, que sería por hipótesis o por conjetura. Tenemos que entender que la inteligencia artificial no supera la barrera de la abducción, o sea, no puede sacar conjeturas, puede aprender. Inducción es esto de si hoy llueve, mañana llueve y pasado llueve, yo puedo interpretar que dentro de 4 días va a seguir lloviendo y es un razonamiento inválido. También puede ser válido, como por ejemplo, hoy salió el sol, ayer salió y antes de ayer, probablemente mañana salga. Pero no estamos 100% seguros. Pero no estamos 100% okay. Seguros. Entonces, y bueno, después el tema de la deducción es cuando vamos de lo más general a lo particular. Por ejemplo, si yo quiero saber si una vaca nace de un huevo. Primero va a arrancar con lo general, que es que la vaca es un mamífero. Entonces, por lo tanto, no nace de un huevo. Entonces, estamos yendo de algo general, que es un mamífero, a lo particular, que sería en este caso la vaca. Pero bueno, a lo que vamos es que la inteligencia artificial sigue siendo una máquina bruta de procesamiento de gran cantidad de información, que lo que hace es buscar patrones, no hace hipótesis ni conjeturas. Y por último, lo que vamos a hablar es de los prompts, ¿sí? De este ingreso de texto que le hacemos a una inteligencia artificial para poder obtener un resultado. Y acá a lo que vamos es algo que aprendimos cuando éramos chicos, que es que a Google siempre había que escribirle lo menos posible. Teníamos que escribirle por ejemplo, una receta de una tortilla, ¿sí? Ahora, esto cambió porque las inteligencias artificiales lo que hacen, lo que necesitan es que nosotros le demos más contexto, que le pidamos que nos haga una receta, le podemos decir, por ejemplo, no solo una tortilla, sino sin algún elemento o como el estilo de tal chef, y lo va a saber interpretar. Así que, bueno, vamos a ir a la siguiente diapositiva. Me acuerdo, mientras contabas esto, yo hice un curso, cuando tenía 12 años, de cómo buscar en Google. Obviamente, la interfaz de Google era totalmente distinta a la de ahora, y nos explicaban de usar el más para concatenar ideas, el file type, 2 puntos, para decir, bueno, quiero una búsqueda, me vuelvo a PDF. Entonces, yo le ponía file type, 2 puntos, PDF, y me volvía a PDFs. Ahora, digamos, como que esos pequeños hack tricks ya no van. O sea, hay que darle muchísimo más contexto al prompt
pero eso justamente nos va a ayudar a que la IA nos responda de manera más específica. Por ejemplo, esto que decías vos, quiero la receta de una comida, pero desde o compórtate como un chef que tiene, no sé, 3 estrellas Michelin, por ejemplo, y me va a dar una tortilla super gourmet, quizás, ¿no? Exacto. Estamos volviendo, lo que tiene la inteligencia artificial es que le pedimos en un lenguaje natural, no necesitamos andar concatenando con un más ni pidiéndole el file que queremos de salida, sino que es de una forma más natural. Vamos a ver cómo diseñar este prompt, esta entrada de texto con un par de tips para poder mejorarlo. Lo primero es el rol. El rol se lo damos diciéndole, por ejemplo, quiero que te comportes como, o toma la posición de tal persona, tal cargo, tal artista, tal músico, o sea, simula ser tal persona, ¿sí? Para después darle la instrucción. Entonces, en la instrucción estamos hablando específicamente del verbo, de lo que le vamos a pedir. Lista, resume, reescribe. Es muy importante porque por ahí en el apuro le ponemos resumen y en realidad lo que queremos no es un resumen, sino un detalle, un texto detallado. Entonces es muy importante prestar atención a este verbo porque esto es lo que nos va a condicionar la salida. Correcto. Bueno, después por otro lado le podemos poner un adicional o una limitación porque, por ejemplo, si le estamos pidiendo un cierto comportamiento y que nos devuelva una lista, le podemos adicionar que le ponga emojis o que sea resumido o que tenga cierto tono a la forma de hablar. Lo del tono es, que lo vamos a ver en un rato, es súper interesante porque le estamos diciendo al modelo cómo tiene que redactar algo, ¿sí? Y lo redacta en forma lujuriosa, profesional, chistosa, con mucho pequeño chiste o sarcástica. La verdad que eso, a mí me fascinó. Yo tuve un caso de uso, algo particular, que tenía que preparar una clase sobre algoritmos, ¿sí? Y entonces, cuando le pido que me haga el desarrollo del tema, era un lenguaje muy elevado para las personas que tenía que dar la charla. Y eso lo solucioné agregando una línea que decía, tu público es estudiante sin experiencia en programación. Entonces, eso hizo que cambie todo el texto a un lenguaje mucho más bajo y por ahí, si bien tenía que utilizar frases de alto lenguaje, me daba la explicación de qué significaba en un más bajo nivel. Por otro lado, hay otra, bueno, en las adicionales o limitaciones también existe el tema del formato, del estilo, la perspectiva. Podemos decirle, si le estamos pidiendo un trabajo, por ejemplo, que nos diga la bibliografía, o sea, saber de dónde sacó ese contenido, de qué libro o de qué páginas. Y hay algo muy curioso que es el detalla paso a paso. Hay casos en que al darle problemas matemáticos, más que nada, la inteligencia artificial se equivoca y al decirle que nos detalle paso a paso cómo resuelve el problema, funciona bien. Lo mismo en el caso de las recetas. Si le pedimos una receta, por ahí puede ser que te vuelva un texto completo y al decirle que te detalle paso a paso, te va a hacer una lista enumerada de los pasos a seguir. Bien, y por otro lado, tenemos el contexto. Nosotros podemos primero darle un contexto y después hacerle preguntas, pero que las responda fijándose en ese texto. Si, por ejemplo, le damos un manual de usuarios, luego vamos a poder hacerle preguntas sobre problemas que la solución está en ese texto. Entonces, lo que va a hacer es buscar dentro del texto y reescribir de una manera más amigable y hasta que parezca un humano la solución que nosotros queremos. Y quizás no es algo que está puesto en internet y que no lo conoce, pero se lo estamos dando como contexto. Bien, todas estas cosas son para después poder obtener, obviamente, la salida. Una pequeña aclaración, ¿no? Porque una de las dudas que surgió primero era cuál era la diferencia entre contexto y un modelo entrenado, ¿no? Supónganse, tenemos una base de datos de Jira, de tickets, de soporte, y queremos integrarla a esa inteligencia artificial, y queremos que un chat, simplemente nosotros le decimos, tenemos un problema, que se fije en la base de datos de Jira, que encuentre esos patrones y nos responda más o menos a ver por dónde va el problema que tengo y cuál sería la posible solución.
Nosotros, como bien dijo Fabri, podemos darle ese contexto, podemos sacar esos tickets de una base de datos, obviamente después con procesos que podemos hacer en Python, podemos ir cargando y transformando esos datos para después generar el modelo. Pero si tenemos una base de datos que no es tan enorme y que tiene pocos tickets, podemos crear un punto CSV y darle ese CSV como contexto. Entonces, las respuestas que surjan en esa inteligencia artificial se van a basar en ese punto CSV, por ejemplo, o TXT o lo que sea, que tiene esa pequeña base de datos de tickets en Jira o en la herramienta de soporte que usan. Bien, perfecto. Vamos a ir a la siguiente. Esto es una manera gráfica de demostrar la importancia del prompt, de esta entrada de texto. En este caso, hecho con una inteligencia que genera imágenes. En la primera imagen, que es la de arriba a la izquierda, solamente le he escrito Messi, nada más. Me ha devuelto esta imagen. Sabemos que las inteligencias artificiales no hacen rostros reales de personas, ¿sí? En la segunda, ya le he pedido que me haga una pintura de Messi, ¿sí? Entonces, eso es lo que me devolvió. Después nos empezamos a poner más específicos, empezamos a afinar este prompt y pedirle una pintura de Messi como si fuera Da Vinci. Perdón, sí. Tengo una interrupción. No da rostros reales, así que esa foto que se viralizó del Papa con esa campera, sí. No es que la inteligencia artificial lo devolvió así, sino que un diseñador después hizo todo el montaje atrás. Sí, simplemente sí. Hay muchos casos. Hay una de Trump también que se hizo muy viral. Son cosas que no son reales, las inteligencias no hacen rostros reales y las de generadora de imágenes no escriben texto tampoco. En este caso podemos ver que tiene una camiseta con un escudo, parecería que es la de Argentina, pero no te va a hacer el escudo tampoco, no genera logo. Bien, a lo que íbamos es que genera la imagen de la pintura de Messi como si fuera Da Vinci. Y después nos empezamos a poner más finos todavía, porque Da Vinci a lo largo de toda su carrera ha manejado diferentes estilos. Entonces, le hemos pedido que sea con un estilo realista, a lo Da Vinci, de perspectiva, luces y sombras, etc. Entonces, vemos como un mismo prompt, solamente cambiando la última palabra, nos devuelve cosas totalmente distintas. Una forma gráfica de demostrar la importancia. Y, bueno, si vamos a la siguiente, vamos a ver lo mismo, que es lo que hablamos antes, de una salida de un prompt, en este caso de texto, ¿sí? En todos los casos le pedí lo mismo. Le he pedido que me haga una, que me diga quiénes fueron los campeones del mundo entre el año 1980 y el 2022. Teniendo en cuenta... Yo me enojé con lo que me respondió, porque no nos incluyó Argentina de primero. Exacto. Teniendo en cuenta eso, le tuvimos que agregar que tenga en cuenta, como un contexto, que tenga en cuenta que en el 2022 el campeón fue Argentina, porque, como sabemos, tiene información hasta el 2021 solamente. Correcto. Entonces, y acá lo que hemos cambiado es, quiero que me hagas una lista, por ejemplo, o una tabla. El ejemplo de arriba a la izquierda, como vemos, es un formato tabla que nos hace del listado. Y le hemos agregado como un adicional que nos devuelva la bandera del país. En el de abajo a la izquierda le hemos pedido una lista. Entonces, ya ahí, como vemos, nos saca las divisiones y nos lo devuelve en formato lista. Le hemos pedido también, como están en los ejemplos del medio, que nos simule una conversación entre dos periodistas o, en el caso del que está en el medio abajo, que nos haga un texto resumiendo los campeones del mundo. Y en el ejemplo de la derecha le he pedido que me haga un hilo de Twitter donde cada campeón sea un tuit distinto. Entonces, vemos cómo me lo separó, vemos cómo utiliza varios iconos y cómo también, con una instrucción más o menos o variando una instrucción, nos cambia totalmente el formato de la salida. Atención, copywriters, community managers y demás, yo le puedo definir un tema sobre el cual quiero generar este contenido y decirle, hacémelo para Twitter, hacémelo para Instagram, hacémelo para un blog. Exacto. Y se va a comportar de esa manera. O sea, a lo sumo tendré que corregir algunas cosas, quizá en la redacción, pero la estructura está basada en los patrones de cómo la gente genera contenido para las distintas plataformas. Exacto, exacto. Así es como funciona y ahí vemos cómo una simple instrucción puede cambiar todo. Exacto. Así que, bueno, con esto por ahora cerramos este tema.